La verdad que está afectando muchísimo, incluso hasta hay como un miedo, por decir de una manera, de que se frene de alguna manera la producción. La verdad que la industria estuvo creciendo mucho, con niveles muy importantes que se comparan o sea, un nivel productivo mucho mayor que el del 2019. Fue un crecimiento muy rápido, por suerte, y bueno, la idea siempre es que eso sea sostenido y que siga, por supuesto, desarrollándose. El tema es que, bueno, con esta nueva ola, dadas las medidas que hay a cómo manejarse respecto a los contactos estrechos y, bueno, a los positivos y, bueno, los negativos con contacto estrecho y los aislamientos y demás, está complicando muchísimo el presentismo. Cada empresa y cada sector se está manejando como puede, porque realmente esto se salió un poco de las manos. Bueno, al tener tanta gente aislada por un contacto estrecho, nada más, más allá de que son 5 días, muchas veces sucede que ese contacto estrecho se da en el trabajo. Sucede mucho esto, ha sucedido mucho por las reuniones familiares y por cómo nos estamos manejando hoy con un poco más de libertad. Los datos que tenemos es que casi el 80% de los trabajadores están vacunados con un esquema de vacunación completa, le faltaría un refuerzo. Pero bueno, más allá de esto, hoy el protocolo indica que un contacto estrecho debe aislarse durante 5 días, aunque el hisopado le dé negativo. Tengo que recalcar que muchas empresas me comentaron que hay una gran predisposición de los empleados de ir a trabajar, porque justamente como se mezcla con falta de empleados de que están en vacaciones, hay esta situación de, bueno, de querer seguir laburando, por decir una manera. Pero bueno, se complica porque justamente nadie puede aplicar bien un protocolo cuando uno es contacto estrecho, depende de la buena voluntad de la buena salud del empleado para decir que lo fue, que fue contacto estrecho y que se aísle, o para no decir nada y muchas veces se presentan a trabajar y después presentan síntomas. Entonces también es muy complicada la realidad como para tener un protocolo o una normativa que se pueda seguir. Por lo general, las empresas lo que hacen es, cuando tienen una persona que tiene un contacto estrecho, se le pide un hisopado o se le hace un hisopado. Si ese hisopado da positivo, la persona se aísla. Si da negativo, por lo general se aísla, a no ser que, bueno, ya te digo, hay empresas que están un administrativo cuando son 10, por ejemplo. Y eso complica muchísimo y frena muchísimo la producción. Hay un pedido que yo creo que más que bonaerense ya tiene que ver con toda la Argentina, o sea, con todo el país, respecto a que se puedan hisopar o hacer un autotest en la empresa, o sea, a los empleados. Hay también un pedido respecto a que no se haya más un aislamiento a una persona que tuvo un contacto estrecho y que da un hisopado negativo. O sea, la idea es que no se aíslen, entonces no va a generar hoy el volumen que hay. O sea, la realidad hoy es que la mayoría de los que se hisopan por contacto estrecho dan positivo. O sea, eso es lo que me han respondido de las empresas. Pero bueno, también los que dan negativo, dieron negativo, pero se tienen que aislar. Entonces, bueno, la idea es que ese contacto estrecho que dé negativo, si tiene el esquema de vacunación completo, pueda volver.